Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Oh, hello. Hello. Hi. How are you? I'm happy. Hello. Good evening. Welcome, Good guys. evening, Hi. teacher. So it's a pleasure. It's a pleasure, guys, to have you back. Just ready to our class is something important. And let's go. Let's go. Let's start as we see here. Tell me about your day. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. Tell me about your experience. ¿Cómo estuvo esa jornada? Tell me about what you have done. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado este día para ustedes? Very good. Very good. Okay. It's been good. It's been good. All right. That's good. So every day it's different. Every day has different things. Cada día es diferente, cada experiencia es distinta, así que you know how it is, right? Okay, Salvador, how are you? And tense. Okay. Ready to the class, Salvador? Pray. That's cool. That's cool. All right, that's awesome. What about Saul? How are you, Saul? Hello, teacher. I calmer than very good. All right, that's okay. Well, there is a student that wrote in the group, but I mean, let me see. These students wrote today, pero, o sea, no, yo no sé quién es el estudiante, porque no me aparece el nombre del estudiante que como que está incapacitado. No sé, pero, o sea, no me aparece acá, entonces yo no sé quién es. Y entonces hasta ya vamos a preguntar después quién es. Así que. Okay, so we work with this. Okay. All right, that's it. Okay, guys. So, well, actually, it's on time and it's on time. We are on time. And it's important to, you know, to practice. And during the day, you know, we have like different personal challenges to study. And there are some days that are pretty busy. In my case, this day it's been a little crazy. I've been working a lot during the day. I haven't had like I don't know how to tell you, but a day off, a moment, a free moment. Ha sido un día maratónico, de verdad que ha sido un día maratónico para mí este día, pero ya un poquito more relaxed, more concentrated, because it's been like a little crazy. Pero bien, we're going to start today, and it's actually a pleasure to have you here. So we have also Nancy, Jose Marino, Catherine Cuellar, Yancy Magdalena, and Trinidad González. Así que, with a lot of respect to everybody who are always on time because we start at 8 o'clock, we need to begin with these activities. So for this, we're going to have like a short backup about the last class we started. So just give me one moment, because I'm going to present one presentation. Just allow me just one moment, please. Okay, so well, let's see. We're going to have like a short backup about the activities that we have been working here today, and also there is something important that we just need to, you know, to talk about. And it was sent to, okay, let me see. It says that
Me preguntan de que si ya pudieron activar, ya pudieron activar su cuenta en la plataforma de inglés corporativo. Les han mandado una información a través del grupo de WhatsApp, en el cual hay un video sobre cómo activar la cuenta. Y entonces ahí aparece la cuenta de YouTube para que ustedes puedan verla en el caso de que alguien tenga una dificultad. Y el enlace para acceder a la plataforma de aprendizaje que también la han puesto ahí, ¿verdad? Si el alumno es antiguo, solo verifique que tenga asignado el módulo correcto. Y si tiene problemas con la app, comunicarse por medio de chat directo a mi persona, dice acá Jimmy Martínez. Entonces, para dado caso que alguien tuviese alguna dificultad, recuerden que pueden consultar sin ningún problema. Entonces, es algo que ustedes pueden hacer. Significa una dificultad, así que para la actividad de ayer, la número 6 es de ordenar, ¿verdad? Las palabras, no mucho, no solo traducí una parte de solo traduje una parte de la indicación, pero lo demás no. ¿Alguien realizó la prueba que para, no sé si, ¿qué pudieron observar en la prueba, chicos, de la número 6? O era parecida a un ejercicio que hicimos ayer. Ajá. Solo que la primera tenía que ir mayúscula, porque si la ponía minúscula no le daba como error. Y el punto siempre lo tiene que poner al final. Si no lo pone, siempre le da error. No, pues sí, eso sí, ya se sabe, pero pero entonces eso era mi duda de que si hemos ordenar, pero como se dice que es igual la actividad que hicimos ayer, entonces no. Quiero ver si la puedo visualizar por acá. Siguiente. Quiero ver si la puedo mostrar aquí. Aquí creo que está. Statements. A ver. 5. Yes, number 2. Bueno, no me da acceso. No sé por qué no me da acceso. Quiero revisarla en este momento. Pero más me parece así, de que de ordenarla. O sea, sí. De darle por, ¿verdad? Ajá. La oración. Es que yo empecé a hacerla, pero ya después dije, no, mejor no la envío porque tengo esa duda, pero... Sí, o sea, ahí usted lo puede, ajá, usted lo va como ordenando. Ordenando. Por ejemplo, acá, quiero ver, creo que aquí por aquí tengo la simple... Primitive, negative. Tarea de las 6. Quiero ver, aquí se la voy a proyectar para que usted la vea, pero aquí yo tengo acceso a ella. Entonces, era así, ve. Aquí dice, unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with the capital letter and type a period at the end, right? Como decía la compañera. Entonces, le voy a decir... Le voy a decir más o menos cómo me quedó ahí. I sleep at night. ¿Algo así? Correcto. Ahí las solo de ordenar. Ah, perfecto. Ajá, la palabra aquí es unscramble. Ajá, que significa como que usted va a ordenar, porque ahí hay como una ensalada de palabras, entonces usted va como unscramble. Entonces usted las va a ordenar. Entonces eso es como prácticamente... Perfecto. All right. Okay. Yes. Thank you. All right. Teacher, una consulta. Yep. Igual yo cuando hice las preguntas lo hice así, pero al final hay que ponerle el punto, ¿verdad? Yes. Pero yo antes que eso, cuando me había percatado ahí, no lo había leído muy bien. Hice las oraciones, pero me salió todo mal. Al final, cuando leí bien, me percaté que me hacía falta ponerle el punto final de la oración. Yeah, yes, it's important. Es importante, yeah, to add the period. Y de hecho, es una regla, digamos, básica para todo, ¿verdad? Porque a veces
Nosotros escribimos y de repente no le ponemos el punto. Entonces no sabemos si la oración terminó o qué. Entonces es importante los signos. Bueno, y la puntuación es bastante importante. Así que, hay buen que dato. Recordar, hay que recordar que las oraciones inician con mayúscula y terminan con punto. Eso se enseña desde chiquitos. Es correcto, así es. Entonces, para todo idioma es igual. Así que, so that's good, that's good. Bien, vamos a hacer un pequeño backup acerca de la clase anterior. We're going to have a short backup, so I would like you to have some ideas about it. So, who wants to remember me about that? ¿Quién me quiere recordar qué es lo que vimos? What do you remember about the class, what we started, what important points we socialized with the class? Yes, who wants to be the first one? Okay. What do you remember? ¿Qué se acuerda about the class? Las reglas que se siguen para... Hay cuatro reglas. A ver. La número uno se agrega S o ES. A las que terminan en S, E, S, H, S, H, en O también. Bueno, las otras reglas. Menciónelas. You can do it. Okay. Yeah, sure. Okay, la segunda regla que es have para normal y luego ya para tercera persona se convierte en has. La tercera regla que cuando es termina en Y o Y, se le pone la I latina y se le agrega es, si es en tercera persona. ¿Qué más? Ah, y si lleva vocal, entonces, y termina en Y, pues no se le pone I-E-S ni se convierte en I porque lleva vocal, entonces solo se le agrega una S. Okay, perfect. That was awesome. Yes. So this is what we need to, you know, reinforce about the class, that we know the rules. And I'm going to show you right here. So what we did, we talk about what do you do in your daily routines, what activities you do, and also we practice a conversation about Janet and Cindy that you practice, also with some information about that. The use of affirmative statements and negative statements, and also with does, doesn't in negative form. And as we mentioned before, the rules. Las reglas acerca de las terceras personas, we studied the rules about the S, ES. Cuando le vamos a agregar ES, cuando terminan, as you know, like S, H, C, H, S, H, O. Exactamente las reglas que hemos estudiado. Así que, pues ha sido un tema bastante interesante. Hoy vamos a continuar siempre con este tema, reforzando una estructura un poquito más general, pero mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil el contenido que estudiaremos a continuación. So it's going to be like a piece of cake for you guys. Remember that you got the freedom to ask different questions about the class. Ustedes pregunten todo lo que ustedes pues necesitan reforzar, ¿verdad? No se quede con la pena de que... Justamente ya estábamos hablando siempre en los 10 minutos de refuerzo, y algo que pudimos llegar es de que muchas veces nosotros no preguntamos, a veces nos quedamos como que, no sé si preguntar, es que me da pena, ¿verdad? Me va a decir algo el teacher que no estoy poniendo atención. No, al contrario, ¿verdad? Tampoco lo voy a regañar, tampoco, ¿verdad? Sino que es algo que usted puede consultar y que a veces no preguntamos. Ay, después voy a preguntar. Entonces, no, usted tiene libertad. You have the freedom to ask. Y a mí me gusta que me pregunten. Entonces, ¿a usted qué le gusta preguntar? Y me gusta que me pregunten. Ahí está. Entonces, la idea es que queremos que ustedes pues tengan ese conocimiento desde lo más básico. Y aunque usted no lo crea, las bases, aprender inglés desde las bases como estas es muy importante. Porque a medida que vamos avanzando, el nivel de inglés se vuelve un poquito más, más complejo. Más avanzado, y hay detalles que a veces se nos olvidan y que son bien básicos. Entonces, por eso we go step by step. Muy bien, hoy estudiamos lo que es yes no questions and short answers. We're going to talk about this topic. It's about the get to know someone. Y tenemos una actividad, you know.
look at this. Was like brainstorms about job positions at your workplace and say three activities you do there. For this, we have an activity. Describe my job position and the activities that I perform every day. That is like the general. Vamos a hacer lo siguiente. We're going to do this one. Brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. This is going to be the challenge, to guys, the today challenge. You're going to think about the job positions that you can find in the workplace. Quiero que piense cuáles son los puestos de trabajo que usted va a encontrar donde usted trabaja. Va a pensar en aquellos trabajos que usted se encuentra donde usted labora. There are different positions like supervisor, accountants, lawyers, mechanics, drivers, well, actually with the secretary, the principal, the vice principal, the boss, the chairman, the mailman, the mailbox, the receptionist, the janitor. So hay una cantidad de posiciones de trabajo that you can find it where you work. So I want you to think about it, about some job positions that you can find there and make a big list. Por eso dice que va a ser una lista de trabajos de que hay allá, por ejemplo, qué posiciones hay en su trabajo. Como les decía, está janitor, you know, the boss, the president, so employees, we have a secretary, receptionist, accountant, electrician, mechanic. So what jobs you can find there? After you make the list, después que usted haga la lista, you will say three activities you do there. Va a escribir tres actividades de todo lo que usted hace, de lo que usted hace ahí. I know that you do a lot of things, a lot of activities and a lot of work to do, but I want you to focus specifically just three of them. De todas las múltiples funciones que usted hace, porque yo veo que hay varios que me dicen acá, no, teacher, si es que yo hago de todo. Hasta me dicen así bromeando, teacher, mire, si, bueno, cantar me falta, pero ya casi hago todo aquí. Entonces, that is good because you do a lot of activities, but at least you're going to summarize the three most important activities that you perform in your job. Así que vamos a pensar en este momento en qué actividades, what activities, what job positions. Hello? Hi? Okay. All right. So we just go with this. All right. Okay. Okay. Think about it and make the list. Entonces, todo mundo en este momento haciendo la listita de posiciones de trabajo que usted encuentra en el lugar de trabajo. Así que, everybody working on this. And later, we socialize with some of them. Okay. Okay, I can see here some of you working on the list. There are some important jobs that people have, especially like a manager. I would like to be a manager in a job. Una posición de trabajo que me gustaría tener es ser como un manager. Me gustaría ser un manager o un supervisor. Es algo que sí me gustaría hacer porque me gusta principalmente guide other people to work in different activities. Una cosa que me gusta es poder ayudar a otras personas a hacer diferentes actividades, you know, activities and jobs and everything. Ok, mientras ustedes trabajan en este momento, yo voy a pasar la asistencia, así que everybody get ready with the attendance list. When you listen to your name, you say teacher, present. Teacher William, present. Ok, so just give me one moment. All right. Okay. Just one moment. Okay, Wednesday 19, 2021. Okay, let me see. One second.
Let me see. Okay, I'm working on the list. My God. Okay, let's go. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present. José David Rivera. Present. Karen Lisette Mengíbar. Karen Lisette. No. Karina Yamilet Espinosa. Karina Yamilet Espinosa. Catherine Abigail Cuellar. Marlene. Present. Catherine Abigail Cuellar. Present. Presente. Hey, hi, Catherine. How are you? Hola, Catherine. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios. Okay, no la vemos por aquí. We don't see you. Acá hay dificultad porque como tengo un niño pequeño y a veces no me deja conectarme. Oh, okay. Uh-huh. Okay. Pero acá estoy. Okay. Ya de nuevo. Okay, Catherine. Abigail, welcome. All right. And Marlene, Marlene Yamilet. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisette Rodriguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Saúl Adolfo. Victoria María Vázquez. Present. Present. ¿Quién dijo present antes de Victoria? ¿Saúl? Sí, no. Teacher, yes. Ah, Saúl Adolfo. Ok, ok. And then Victoria María Vázquez. Ok. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Y Yancy Magdalena Hernández. Present. Thank you. That's cool. All right. Okay, how are we going? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Questions? Okay, we need the first one. Who's going to break the ice? Ok, aquí se encuentra, estoy viendo que acá se encuentra Karina Yamilet Espinosa. No puede hablar en este momento. Está acá. Ahí está Karina. Ok, great, great. Ok, guys, well, do you have any questions about vocabulary or anything that you would like to highlight in the activity? ¿Todo bien? Okay. Is anybody ready? Let's go with it. Yes. Who's ready? Teacher. Yes. ¿Cómo se dice factureo? Okay, so actually it's like you are talking about, for example, when you check like receipts, cuando usted como revisa como recibos. No, elaboración de factura. Entonces sería como billing. Billing. Ajá, se lo voy a escribir aquí en este espacio, permítanme.
smaller. Okay. Factureo en inglés es billing. This, oh my God. No sé por qué me aparece así. Okay, billing, acá. Billing. ¿Cómo se llama a la señora que hace la limpieza? Pero para no ponerle este cleaning lady, ¿de qué otra manera le puedo poner? Bueno, está, por ejemplo, hay, por ejemplo, que alguien que se llama janitor, janitor, que es como un conserje. No sé si, si le llaman, ¿cómo le llamarán? Conserjes. ¿No le llaman teacher? Yes. Teacher. Yes. Se podría poner como cleaning staff. Cleaning staff es como, ajá, personal de limpieza. Si usted le quiere llamar personal de limpieza, está bien. Cleaning staff, para decir. Staff. Ajá. Okay. All thank right. You. Yeah, you're welcome. And there are some other jobs, like there are some people that they are like in charge of monitoring the door. Por ejemplo, hay unas personas que se encargan de estar como en la puerta. Tal vez no son como, como security guard, porque ese es un trabajo, un security guard, que es como una persona, un agente de seguridad, pero dentro de la empresa, security guard. Y también está otra persona que se llama doorman. It's a doorman. Es como para referirnos a alguien que sea como un portero, creo que le llaman portero, o también es como un conserje. Entonces ellos se encargan de estar en la puerta, checking, who comes, who goes out. So this is something that we just like talk about this. Janitor, workman, so we're talking about that. Ok, ¿preguntas por el momento? ¿Questions? ¿No? Ya que luego entraremos a lo que son los breakout rooms y usted va a tener unos minutitos para compartir a sus compañeros cuál es su, cuáles son los trabajos que puede encontrar. Y al mismo tiempo, tres cosas, tres actividades que usted hace. Like check emails, make reports, monitor the incomes and outcomes, send make phone calls, speak with customers, verify the personnel or monitor the personnel, check the computer system, take care about the files and documents that you can find in the office. I'm in charge of cleaning the areas, the important areas like offices and rooms in the office. So like general ideas that we can use to talk about, to deal with this. Okay. Should go with that.
Ok, ¿cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Necesitan ayuda? So, is somebody ready? Teacher. Yes. Aquí no hay una persona delegada, pero sí hay equipos. En este caso serían teams o staff. Pero, ¿usted se refiere a la posición de trabajo? No, porque como grupo se hace una tarea específica. Pero como, es decir, tendría que individualizar el trabajo. Aunque sea grupal, pero ¿qué posición sería? Ya, por ejemplo, un periodista. Puede ser en este caso journalist. Journalist. Ajá. Puede ser un journalist. Sería así. So, for example, si está journalist, si es camarógrafer, sería un camarógrafo, un editor, sería un editor, the cameraman. Es decir, ya, es un teamwork, pero cada uno tiene una función. That would be a journalist. Yeah. All right. You're welcome. Okay, Eric. Finished? Eric Arena? Yes. Yes, teacher. Okay, okay. Share the information you have. Share the information you have. Receptionist, buyer, accountant, supervisor, manager, billing. Mm-hmm. Las actividades, installation of program, sales person training, computer configuration, technical support, VPN configuration. So you are in charge about these activities. Yes? Usted está a cargo de esas actividades. Sí. Wow, you have this. Oh, yeah. All right, that's excellent, Eric. You have different functions, and that's good because you are, as we say in English, multitasking. That's good. Thank you. You're welcome. Okay, somebody else is ready to share the information? Somebody else is also ready? Right, teacher. Okay. Okay, who wants to go first? Ladies first. Oh, ladies first. Okay, nice. This is, I would say, politely. Okay, thanks. Right. Job position at my workplace. Cashier, boss, executive account, agency manager, son, supervisor, security guard, president, assistant, staff cleaning, operation manager. Wow, that's impressive. Okay. Yes, it's a bank. Oh yeah, that's cool. And the activities, yeah. Okay, that's great. So actually in those jobs, I mean, people, they don't have like a free time. They're working all the time. They work all the time. Trabajan todo el tiempo. Creo que no hay descanso para ese tipo de trabajos. It's like very complicated. It's a great job. It's a great job. Thank you. Okay, we continue, guys. Bueno, aparece aquí alguien con Huawei G5. Crisia, ¿verdad? Sí. Oh, no sé cómo cambiar esa opción. Que quede directamente el nombre. Disculpa. Ajá, no sé por qué no le aparece así. Okay, it's done now. No sé. All right, it's done. También las cámaras. Recuerden, chicos, de que esto está grabado, queda grabado. Entonces, aunque ustedes no lo crean, bueno, pero sí es. Todos estos videos los monitorean INSAFOR. Entonces, a veces hace observaciones. Por ejemplo, hay ciertos estudiantes que no encendieron sus cámaras. Ellos están pendientes de todo, ¿verdad? Pero eso es un programa bastante serio. Igual para la asistencia, cuando alguien falta y falta bastante, le llaman.
Uno, recuerden que uno de los requisitos es que lo mínimo que hay que faltar es tener un 80% para continuar con el programa. Si alguien tiene menos de 80%, pues sí es difícil, pero sí tiene que tener un 80%, ¿verdad? Asistencias, 80% en el uso de la plataforma, es decir, de que lleven por lo menos de nota 8, como dicen. Y veo que, la mayoría va súper bien, veo que llevan 100, 100, 90, entonces van muy bien. De eso no puedo decir nada más, porque sí van súper bien en las actividades. Y el nivel compresivo es bastante bueno el de ustedes, entonces me gusta mucho. Así que recordarles encender las cámaras, por favor. Okay, so we go with this. And okay, are you ready for going to the breakout rooms? ¿Estamos listos ya para irnos a los breakout rooms? Yes. Okay. Vamos a formar grupos, así que vamos a hacer... Vamos a hacer 9 grupos, 9 groups. And we're going to work in pairs. Cuando nos conectemos, when we connect, we're going to socialize the information. Cuando usted se conecte, va a decir, bueno, okay, classmates, let's start. The job positions that I find in my company. Lawyer, manager, president, employee, accountant, electrician. And the 3 activities are... I monitor the customers, I check the materials, I bring the product, I send emails, I make phone calls. Entonces, usted va a compartir esa información with the classmates. So, we have 6 minutes to do this one, so not too much time. So, we go and speak, and we have 6 minutes because we have incredible topics today to share. 6 minutes, let's go. Teacher. Hello, hello. Me sacó, no sé, nadie se conectó. We're gonna go back. Vamos a enviarlos otra vez. Sorry. We're gonna send you back. Okay, ya lo vamos a mandar otra vez. Era para que se refrescaran. Pero ahorita, right now, I send you back. Ya estamos, ¿hola? Estamos dormidos. Si no estamos dormidos. Bueno, yo creo que yo me dormí aquí. Yo me dormí en esta activity. So, one second, let's wait because everybody's coming back. Y todos, teacher, qué rápido, qué pasó, teacher. No, tranquilos. Ya estaba todo fríamente calculado. Muy bien, vamos a mandarlos otra vez. We're going to send you back. Yes. Yeah, let's go.
Bueno, Karina Espinosa, aunque le cueste, solo únase al grupo para que escuche lo que están compartiendo. De ellos, ¿verdad? De las personas que trabajan junto a usted. Sería teacher, okay. El director, la ordenanza, el vigilante. Creo yo que así sería. Sí. Vaya, sí, eso sí, sí, ya lo tengo, listo. ¿Sí, verdad, teacher? Hello. Si no me equivoco, así era, ¿verdad? Mencionar tres puestos de trabajo con sus funciones, ¿verdad? Tres posiciones de trabajo. ¿Y cuáles son las tres actividades que usted hace? Y solo los puestos de trabajo, no tenemos que decir qué hace cada uno. No, solo las posiciones. ¿Qué trabajos se encuentran ahí? Ah, ok. Ah, ok. Bien. ¿Y tres funciones mías, digamos? Yes, yes. Three activities, yes. Muy bien. Y camarógrafo se dice cameraman. 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 Okay. Okay, Victoria, do you have the information? ¿Tiene ya su información? Fíjese que en eso estoy, porque le decía que tuve una emergencia y cuando le dije presente estaba en otra casa, ¿verdad? Pero solo andaba el celular y o sea, ahorita me acabo de regresar a mi casa y estoy anotando, pero sí, solo me falta anotar dos actividades mías de las que hago mi trabajo. Ok, ok. Gilmar, in your case? Yes. Ok, sure, what do you have? Sí. Ok, coméntenos las suyas. Ok. In my work, there are different activities. Vigilante, sí, ¿verdad? Security guard. Oh, security guard, okay. Ordinance, cameraman, new presenter. Y editor, no, editor, ¿verdad? Editor, yes, editor, yes. Ancients and the informat. Okay. My activities, monitor local, network or external links, set computer equipment, help colleagues when they have computer problems. Okay, thank you so much. That was great. Todo lo que es el ARBA, empresa. Si gusta, entonces comencemos nuevamente. Con your position and your workplace, at your workplace. My position is assistant engineer. I am
in charge of the technical area system, making reports and maintaining the company system, and making the backup of the all information. Es en general, el trabajo en general, como está diciendo, el área de informática. Sí, son. Ok, y en las, los otros cargos en, ahí en su empresa. Secretary, drivers, engineers, architect, motorcycle, facturador, billing. Billing. Okay. The job position in my workplace, receptionist, buyer, accountant, supervisor, manager, secretary, billing, assistant, esos creo. En las activities, installation of program, salesperson training, computer configuration, technical support, VPN configuration, installation of Office, antivirus, en términos generales, technical support, todo un poco, correo, email, bueno, computer repair, the information, the company. Yes. Multifunctional, multitasking, multitasking. On area IT, it's daily. The activities of ese tipo. Esa área es la más pesada. Bueno, no sé cómo se diría en inglés, pero es la más pesada y la que no se ve como rentable, porque it's the hardest position. It's not like feasible, it's not like I don't know, it's like no worthy, como que no, como que usted dice que es como que la que no vale mucho, o como la que se ve como que fuera. Lo que hay que dar a entender es que la gente piensa que uno no hace mucho, ¿verdad? Exacto. Vale, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa anterior. Yo estaba pidiendo, se tenía una máquina vieja y yo estaba pidiendo una máquina reciente. Una Core, en aquella época, una Core i3 de sexta generación con buenas capacidades. Y me dijeron, ¿y con esa máquina voy a vender más? No, lo que va a tener es mejor, más rápido sus reportes, me van a cargar todo el sistema más rápido. Pero me dijo, eso fue la primera pregunta, ¿voy a vender más teniendo esa máquina? Okay, guys, we're about to go back. Vamos a regresar ya casi. I'm sorry for the inconvenience. It's because we're actually working with the time. And, well, I'm sorry. I need to move. Continue.
Okay, everybody close. That's okay. Well, guys, we're gonna continue. Yeah, congratulations to all of you because of the incredible presentations you had. Buena información, all the details about your jobs, what positions. Definitely, that is actually very good. So let's continue with the next part, guys, about the class. And look at this one. Listen to your teacher read the following job positions. Those are the job positions that we're going to socialize today in the class. And the first one is listen to your teacher read the following job positions, then match them with the activities they perform. So, for example, one second. Can you see them? ¿Las pueden visualizar? Yes. Okay, yes, perfect. Teacher. Perfect. Thank you so much. Okay. Vamos con la primera. Letter A will be bookkeeper. Bookkeeper. That is the first one. So you can check the pronunciation. Bookkeeper. Okay. No, letter B. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Letter C, human resource specialist. Human resource specialist. Letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager. Letter E, insurance agent. Insurance agent. Letter F, software engineer. Software engineer. I repeat, letter A, bookkeeper. Letter B, financial analyst. Letter C, human resource specialist. Letter D, marketing, digital marketing manager. Letter E, insurance agent. Letter F, software engineer. Okay, vamos a ver, vamos a traducir this actually the words. Well, do you have any questions about the meaning about the words? Do you have questions? ¿Tienen preguntas sobre el significado? ¿O está claro? Letter E, teacher. The insurance agent, agente de seguros. That is the meaning in Spanish. Agente de seguros. Insurance agent. Yes. Thank you. You're welcome. Letter A. Bookkeeper. Bookkeeper is the person that is like a person whose job is to keep records of the financial financial affairs of a business. En este caso, como alguien del área contable, alguien que trabaja como tenedor de libros o trabaja en el área contable. Se le llama bookkeeper. Esta persona mantiene como los récords de los beneficios o de los ingresos financieros o de un negocio. Bookkeeper. Ok. Ok. What else? What else? No. No, it's clear. Okay. Bien, vamos al siguiente entonces. After you have socialized this information, we're going to compare with this. Vamos a formar lo siguiente. Acá tenemos unos job positions that I will share you right now. Just one second. Here, look at this one. What we had to do is we had to see the words that we have, the jobs positions, and we're going to complete them here according to the meaning. Look at this. Number one. The number one says that this job keeps track of financial accounts of companies. Look at this one. Look at the number two. Help people and businesses manage their finances. This is what we have for the number two. Look at the number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees.
Let's go with the number four. Create and advertise the company over the social media. Number five, this job helps people and companies against financial loss and manage risks. And the number six says design and develop different softwares. Okay, look at this. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de agregar estos trabajos según la descripción, como bookkeeper, human resource, specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, and software engineer. Así que tenemos unos minutitos para poder completar ya sea el trabajo, the job, con la descripción que se encuentra acá, with the description you have there. So we have a couple of minutes, and if you have any question, for example, about the meaning of the word, you say, teacher, what's the meaning of this word?
Okay, finished? No yet? Hello? Finished or not yet? Finished, teacher. Finished. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay, we're going to try. We're going to try to work on this. We're going to try to work on this. Let's see here. According to your information, we check here. It says keep tracks of financial accounts of the company. What job position is this? Bookkeeper. You say it's the bookkeeper? Yes, teacher. Okay, it's a bookkeeper. Okay, so we're going to highlight it here. Just one moment. One second. Sorry. It's a bookkeeper. We're going to highlight it. Look at this. Bookkeeper. Yes, it's actually, as we saw here, it's a bookkeeper. Yes. Number two, help people and businesses manage their finances. Financial analyst. Financial analyst. Okay. So we're going to highlight this. Financial analyst. Okay. Okay, financial analysts help people, helps people and businesses manage their finances. Okay, let's go with the number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Human resource specialist. It's people who say, you know what, this guy is good for this job. This guy is good for the company, has incredible qualities. Entonces, ellos nos van diciendo si es bueno, si tiene las cualidades para, you know, the policies and regulations involving the management and the employees, so they can help, right? That's okay. Number four, create and advertise the company over the social media. Digital marketing manager. Digital marketing manager. All right, so that is the job position. Muy bien, es un digital marketing manager. Es un gerente de mercadeo digital. Miren qué interesante. Do we have these job positions in El Salvador? Do we have these job positions? ¿Tenemos estas posiciones de trabajo en El Salvador? Yes, we have. Okay, perfect. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Insurance agent. Diga conmigo, insurance. Insurance agent. Insurance agent. Yes. Okay. That's correct. Look at this. And we have the insurance agent. And the number six, what it will be the number six, design and develop different softwares? Software engineer. Yeah, software engineer. Yes, software engineer. Exactly. So this is the job position about these special people because they know a lot about this one. A software engineer, so we got it. Entonces tenemos acá, tenemos bookkeeper, tenemos financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. O sea que el bookkeeper es keep track, mantiene un récord de las cuentas financieras, es financial analyst. Analista financiero ayuda a las personas en los negocios y a dirigir sus finanzas. Human Resources Specialist, especialista de recursos humanos,
conoce las conoce el reglamento y las regulaciones envueltas en el manejo de los empleados. Knows everything. Correcto. A digital marketing manager create and advertise the company over the social media. Como gerente de mercado digital, crea y anuncia la compañía sobre la red, a través de las redes sociales. In the insurance agent, que es el agente de seguros, help people and companies against financial loss and manage risk. Ayuda a las personas y compañías contra las pérdidas financieras y los riesgos, en este caso, que es manage, que significa como el manejo de los riesgos, cómo llevarlos. In software engineer, ingeniero de software, diseña y desarrolla diferentes software. So we get this, these jobs, right, are very important for people. Important jobs. Okay. So that's it. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. We're ready. So no questions? No questions. ¿Preguntas? No question. No questions. Okay, perfect. Good, good. All right, look at this. It says, in context, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position and then write other tasks. Por ejemplo, va a elegir de los empleados que está acá. Por ejemplo, si yo le pregunto a Jancy Guadalupe, Jancy Guadalupe, can you tell me the name of a financial analyst? ¿Podría decirme el nombre de una persona que esté en el área de analista financiero? Yes. Do you know the name of a person? ¿Conoce el nombre de alguien que sea analista financiero? Sí. Ok. ¿Cuál sería el nombre? Say the name. Eduardo García. Ok, cool. Entonces viene Jancy y va a escribir the name, Eduardo, the job position. En este caso, la posición sería financial analyst. Y luego, other task. Si usted quiere agregarle otra actividad que hace esta persona, la puede agregar. Por ejemplo, send emails, monitor the accounts, monitorea las cuentas, revisa los números, the amounts. Entonces, puede agregarle también otras actividades que realiza. Okay, Eric Herrera. Eric Herrera, do you know a human resources specialist? Yes. Okay, what is his or her name? ¿Cuál sería el nombre? Miguel Palomo. Okay, Miguel, okay. And the position sería human resources specialist. Y la otra sería, ¿qué otras actividades hace? ¿Qué otra actividad hace él? What other activity he does? Drink coffee. Oh my God. Okay. Eso sí me gustó. Eso sí me gustó. Okay, that job position. Okay, ¿qué otra actividad hace? Por ejemplo, como, bueno, conoce las reglas, el reglamento, conoce los empleados, los entrena, monitorea a los trabajadores. ¿Qué otra posición, otra actividad realiza? Coordinate capacitation. Okay, coordinate like trainings, que son como coordinate trainings. Yeah, de hecho, human resource specialists le dan como un boost, le dan como esa motivación al trabajador. Muy bien. Okay, entonces van a hacer esto en este momento, van a elegir cuatro posiciones de las seis que están acá. Y van a escribir el nombre de esa persona que está en esa posición. Y por supuesto tienen que poner el nombre que van a elegir de la posición. Si es insurance agent, si es software engineer, si es un financial analyst o bookkeeper. Y van a agregar acá qué actividades hacen, qué otras actividades realizan en esa posición de trabajo. Así que para eso vamos a tener unos minutos para poder completarlo. Y luego vamos a elegir algunos estudiantes para que nos comenten sobre estas posiciones. Así que we can start. El nombre, la posición de las seis que están anteriormente y qué actividades realizan. Así que vamos a iniciar. Let's go.
Teacher, how do you say committee in English? Se dice committed. Let me see. Pronunciation committed. Committed. Podría, ¿es así? Committed. It's like, es como un estilo comité. También puede decir usted la palabra team. Si es un equipo, sería también team. La pronunciación en este caso es committed. Like this. Look at this. Committed. Teacher, how do you say jefe de compra? How do you say jefe? De compra. Jefe de compras es, podríamos decirle que es como un tipo purchasing manager. Así, purchasing manager. Like this. Okay, so in my case, I have one is Cecilia Lopez. The job position, human resource specialist, organize other task. ¿Qué otra cosa se hace? She organized meetings, organiza reuniones, interview new workers. Entrevista a nuevos trabajadores o monitor people's work. Monitorea también el trabajo de las personas. Verify workers' attendance. También se encarga de monitorear la asistencia del trabajador, es decir, si llega al trabajo, si no llega. So are like the positions about the Cecilia, that is a human resource specialist. And reclutamiento in English? Recruitment. Recruitment. Yes, ajá, eso también es otro. Look at this. All right. Recruitment. Por 10 elevado al cuadrado. Recruitment. Recruitment. Yes. 6 a la 10 menos 3. Nancy, ¿preguntas? Sí, se lee. Ok. No, teacher. No, ok, cool. Ok, so in this case, that would be recruitment. That would be the person. You know, reclutamiento. So that's the general. Ok, any other questions you have? Teacher, y si no conocemos a muchas personas así. ¿Perdón? Y si no conocemos a personas que hagan ese trabajo. De todas las que están acá, bookkeeper, financial energies, digital marketing, ¿no existen esas áreas de trabajo en donde trabaja? Creo que no, no sé. Solo dos. Ok, ponga las que conoce, you know, the ones you know in your job. Yes. Okay, thank you. Yeah, it's because teachers, they have different jobs, like the principal, the vice principal, the secretary, the receptionist, the janitor. Puede agregar otro también, podría agregar otro trabajo de los que usted tiene ahí, por ejemplo, coordinator, el director que sería el principal. Mm-hmm. Okay. All right. Thank you. You're welcome.
teacher. No, va a pasar lista. Yes. Yeah, so we're going to the second one. Thank you. Thank you. Ok, vamos a dar 2 minutos más y luego socializamos con la información que tenemos. Meanwhile, we're going to pass the attendance list the second time. So, thanks for letting me know. Así que la vamos a pasar. Así que, mientras tanto, usted, pues, you are working on this. Por ahí va algunos que ya terminaron. We're going to go back. One second, we actually be going to work with this. Let's see. Ok, vamos a ver. Adela Trinidad. Adela. Present. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo Melgar. Present, teacher. Ok. Eric Guillermo present. Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Ahí está. Present. José Ángel Guardado. Present, teacher. Ok, José David Rivera. Present, teacher. Ok, thank you. Karen Lizeth Menjivar. Karen Lizeth Menjivar. Well, she's the. Karina Yamilet Espinosa, so she's there. Katherine Abigail Cuellar. Presente. Thank you. Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Okay, Nancy Lizeth Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Y Yancy Magdalena Hernández. Present. Okay, thank you. Y por aquí está también Karen Espinosa, que por su estado de salud no puede hablar. Así que por aquí nos acompaña. Así que eso es bastante importante el esfuerzo, podría estar descansando, pero a pesar de que no puedo hablar en este momento, pero sí está en la clase aquí, así que aquí con gestos nos saluda, así que aquí estamos. Muy bien. Well, vamos a formar ya los breaker rooms y vamos a compartir, tenemos unos minutitos para compartir la información. Me he fijado de que cuando les pregunto, bueno, les digo qué es lo que vamos a hacer y ya cuando entran los breaker rooms, algunos no saben qué van a hacer, entonces necesito que, o sea, si alguien no ha comprendido qué actividad va a hacer, me pregunte. Vaya, ¿qué vamos a hacer en este momento? A ver, ¿qué vamos a hacer? Usted va a elegir de estos trabajos que vimos anteriormente, de los 6, ¿cuáles de aquellos personas que trabajan con nosotros ustedes conocen? Por ejemplo, yo conozco a alguien que es especialista en recursos humanos, se llama Cecilia López, aquí
yo tenía que poner el nombre, la job position, que sería la posición, Human Resource Specialist. Y, por ejemplo, aquí, other tasks. ¿Cuáles son las otras actividades? Organize meetings, organiza reuniones, interview the new workers, entrevista a los nuevos empleados, monitor people's work, monitorea el trabajo de las personas, verify workers' attendance, verifica las posiciones, la asistencia de los trabajadores. Eso es lo que yo le he puesto. Yo podría haberle puesto dos o tres o una. Entonces, eso vamos a hacer en este momento. Para que cuando entre, estén como que, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, porque sí me he fijado me he fijado algunos que entran y pues calladitos y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, sí, necesito que también me digan si alguien no ha terminado para esperarlo. Teacher. Hello, hello, miss. Tengo una consulta. ¿Cómo se dice especialista de recursos humanos? Aquí está, miss. El que acabamos literal, de decir. Es el 2. ¿Cómo se pronuncia, Inge? ¿Cómo se pronuncia? Financial. No, pero de recursos humanos. La tercera, creo. Este dice Human Resource Specialist. Vamos a ver. Human. Human resource. Resource. Ajá. Specialist. Specialist. Yes. Exacto. Así. Okay. Muy bien. Thank you, teacher. You're welcome. Great job. Okay. So yeah, so there are some jobs. For example, in the case of Trinidad, she has different jobs because she works in a school. There are some specific jobs. Por ejemplo, en una escuela hay algunos trabajos específicos, pero sí hay como, por ejemplo, accountant, secretary, receptionist, the security guard. Y de ahí los demás son teachers. teachers, right? All of them. Ok, ¿estamos listos? Bien, vamos a dejar 5 minutos, 5 minutes, to socialize this information. Y luego regresamos. Then we're going to go back. Vamos a crear otros nuevos breakout rooms. Y vamos a entrar y rápidamente usted comparte la información de lo que tiene. Si quieres empezar. Bye. Name, Glenda Rivera. Position, Human Resource Specialist. ¿Qué pasó? Así te robó. Ahí está. En la other time es, ahí es aparte de lo que hace otras cosas que hace ella, ¿va? Sí. O de other activity. Ajá. Receptional. No sé cómo se pronuncia. Recepcionista. Receptionist. Ajá. Receptionist. Number two, staff interviewer. Entrevistar a personal. De eso
solamente esas dos le conozco que hace ella. Y ahí el siguiente. Ajá. Only two things. Okay. Yeah, in my case, the first is her name is Roxana Palacios. She's a human resource specialist, and she does interviews to the new personnel for the company. And the second, I have a Cesar Funes. He's a digital marketing manager, and he does maintains to the Facebook page to the other people que quiere potenciar, ¿verdad? Que quieren potenciar. And the third is Humberto González. He's not financial analyst, but he's our accountant. He's our accountant. Es nuestro contador. Helps help us about this to the todo con referencia a todo eso, a lo de contabilidad. El siguiente que he hecho es Jorge Manuel. John position is Jorge Manuel. John's position software engineer. Así, teacher. Pronunciation. Repeat. Software engineer. Yes. Software engineer. Yes. Software. ¿Es el segundo? Bueno. Sí, dale. My name is Miguel Barrera. Your position, digital marketing manager. Other taste, analyst social media. Aparte de todas las redes digitales, ¿verdad? Mira como las posiciones, analiza lo digital, actualiza todo, la página web, etc. Ok, comprendido. Is Xiomara Blanco, John Possession, software engineer. Other things, supports when the system does not work or give error. Xiomara, la posición de ella es ingeniera de software y ella nos ayuda en los soportes, en el sistema cuando en el trabajo no funciona o da errores. Ok. El siguiente name es Pedro López. Yo position more short, especially. Other taste is search and talent. Buscando siempre mejor talento. Ok, está bien. Continúo yo con el otro. Name is José Ríos. Job position bookkeeper. Other days, he keeps the accounting document or expense cost I profit or the company. Es José Ríos, él es como el tenedor de la contabilidad. Él lleva los documentos de los costos, gastos y utilidades de la empresa. Cuarto, your position support engineer or base technical support. Ahí en general toda la compañía. Ok. Creo que tenías uno más tú, ¿verdad? No, ya lo dije. Ah, va, chévere, entonces ahí.
Okay, muy bien. Thank you guys for, you know, the practice. And that is actually good. Congratulations because of the work done. Bien, buen trabajo. Lo han hecho súper bien. You have done a great job. Y vamos a estudiar lo que hoy estudiamos, el simple present. Si ustedes se recordarán, en la clase anterior, estudiamos lo que es el simple present, como para las terceras personas, cuando lo utilizábamos, like she cleans, she does. En esta ocasión, lo vamos a estudiar en los pronombres principales, que es lo que les iba a comentar. Y tenemos affirmative statements. I keep track of the financial account. Mantengo un récord de la cuenta financiera. You know the policies and regulations. Tú conoces el reglamento y las regulaciones. We advertise the company. Nosotros promocionamos la compañía. They help companies against financial loss. Ellos ayudan las compañías contra las pérdidas financieras. Negative statements. Oraciones negativas. I don't keep track of the financial account. Para las demás pronombres ocupamos el don't. Si ustedes se recuerdan, para las terceras personas usábamos el doesn't. ¿Se recuerdan? El doesn't. Ahora nosotros con los demás pronombres ocupamos el don't. Repita conmigo, don't. Don't. Ayer era doesn't, hoy es don't. Entonces decimos, I don't keep track of the financial account. Es decir, yo no mantengo un récord de la cuenta financiera. You don't know the policies and regulations. Tú no conoces el reglamento y las regulaciones. We don't advertise the company. Nosotros no anunciamos la compañía. They don't help companies against financial loss. Ellos no ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras. Miren qué interesante esta parte. Miren qué interesante. Vamos con algunas reglas sobre lo que son los pronombres. Si ustedes se fijan, los verbos no sufren ningún cambio. Usted ve que está keep, usted ve que está no, ve que está advertise, ve que está help. Entonces dice, teacher, y aquí no le vamos a agregar la S, la IS o la ES. No, ¿verdad? Porque estos son los demás pronombres que representan plural, primera y segunda persona. Entonces este verbo, así como está, así lo escribe. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, ¿para qué usamos? We use simple present, o sea, usamos el presente simple, to talk about actions in the present. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el presente simple? Como la palabra lo indica, es presente y es simple. ¿Por qué es simple? Porque hablamos de acciones que pasan en el presente. I speak, I dance, I play, I watch TV, I eat, I paint, I make a phone call, I walk, I run, I dance, I clean, I feel, I see, I fly, I carry, I try. Y comenzamos con todos los verbos. Yo juego, tú cantas, él baila. Nosotros estudiamos, yo estudio, yo trabajo, yo vivo, yo camino, yo observo. Todos estos son acciones en el presente. Cosas que pasan de una manera simple. A eso le llamamos simple present. About actions in the present. Hablamos de acciones en el presente. Veamos un ejemplo. For habits. Veamos para hábitos. Por ejemplo, cuando yo me refiero a un hábito. They drink tea at breakfast. Ellos toman té en el desayuno. Entonces, es algo que ellos hacen siempre. Por ahí alguien me decía, ¿y qué hace el supervisor? Ah, teacher, toma café. Entonces, es algo que hace todos los días. Entonces, es un hábito. ¿Ok? Yo me duermo en el trabajo. También, si se duerme, es un hábito. No sé. Pero lo que usted realiza en su trabajo. Vamos con la siguiente. I only eat fish. Yo solo como pescado. Entonces, es un hábito. Si solo como pescado, they watch television regularly. Ellos ven televisión regularmente. Entonces, vemos que el verbo está tranquilo. Miren, no se le agrega nada y el verbo tal como es. El verbo comer, que es eat. Y en este caso tenemos drink, que significa beber. Vamos a ver, ¿qué otra regla? Dice que
for repeated actions or events. Para acciones repetidas o eventos. Veamos el ejemplo. They catch, o puede decir they take, the bus every morning. They take the bus every morning. Nosotros tomamos el bus cada mañana. Entonces es algo que hace unas acciones repetidas cada día. Todos los días me va a ver ahí tomando el transporte. Todos los días me va a ver ahí en el carro. Entonces es algo que se hace constantemente. La siguiente. They go to the beach every afternoon in the hot season. They go to the beach every afternoon in the hot season. Ellos van a la playa cada tarde en una estación soleada. They drive to Monaco every summer. Ellos conducen a Mónaco cada verano. Entonces, they drive. Y vemos que el verbo está en su forma natural. I go to the movies regularly. Yo voy al cine regularmente. Entonces, I go. Vemos que el verbo está en presente simple porque la regla dice que lo usamos para acciones que suceden en el presente. Para eso ocupo yo el simple present. Vamos a ver, aquí hay otra regla, dice que para for general trust, es decir, para verdades en general, o sea, cosas que son verdad y es general. Por ejemplo, polar animals hibernate in the cold weather. In the cold weather, animales polares invernan en el clima frío, in the cold weather. Es una verdad, es una realidad, es algo que pasa. The planets revolve around the sun. The planets revolve around the sun. Los planetas giran alrededor del sol. Es una verdad general. Es algo que no puede decir, no, esa es mentira, sino que es algo que es natural, de por sí, algo que sucede. Your parents are Peruvian. Your parents are Peruvian. Tus padres son peruanos. Y la siguiente, I am hungry. Teacher, I am hungry. Creo que alguien me había dicho que no había comido. Yo, what? Bueno, menos que esté haciendo un ayuno. Ayuno tardío, pero bueno. Si alguien me dice, teacher, I am hungry, le vamos a creer porque es una verdad general. Hasta yo quizá ya me dio un poquito de hambre solo hablar con esto. Mejor ya no voy a hablar de comida. Ok, let's go. Maybe a coffee. Entonces, vemos el simple present para hablar acerca de estas acciones. Hábitos, habits, repeated actions or events. General trust, acciones en general. Seguimos con la siguiente regla. For instructions or directions, para instrucciones o direcciones. Por ejemplo, open the packet and pour the contents into the hot water. Abre el paquete y esparce los contenidos en el agua caliente. Entonces, es una instrucción en el presente simple. For fixed arrangement, para acuerdos ya establecidos, para acuerdos establecidos. His mother arrives tomorrow. Su mamá llega mañana. Our holiday starts on the 26th March. Nuestro día festivo comienza el 26 de marzo. Our class starts in 5 minutes. Nuestra clase comienza en 5 minutos. Entonces, vemos qué tan importante es la regla porque hablamos de acciones que pasan en el presente, que se refieren a hábitos, acciones repetidas, verdades absolutas, instrucciones o direcciones y para acuerdos establecidos. Para eso usamos nosotros lo que es el presente simple. Pero lo interesante de esto es de que siempre respetando lo que son la función de los verbos, ¿verdad? Vimos en la clase el uso de las terceras personas, he, she, it, y las reglas que vimos, que justamente al inicio nos comentaba Trinidad, Trini nos contaba acerca de estas reglas. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder poner en práctica estas reglas que acabamos de estudiar. Vamos a ver. Dice acá, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo keep track they companies track financial accounts? ¿Cómo podría formar esta oración de una manera correcta? A ver. They.
Ajá. They. Him. ¿O cómo se dice? They keep. Track. Ajá. They keep track. Financial. Of financial. Financial. Company. They keep country track. Company. Okay, they keep track of the financial accounts, right? Okay, muy bien. Vamos con la número dos. They don't own internet, the company advertise we. ¿Cómo sería la segunda? ¿Cómo podríamos ordenarla? We don't. Uh-huh. Advertise the company on internet. ¿Así? I believe. I'm sorry. Okay. Anything? Yeah, right. Much better. Much better. Oh my God. Too big. Too big. Too big. Okay. Vamos con la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? I take notes in the meeting every day. Vamos a arreglar acá. I take notes in the meeting every day. Like this. I take notes in the meeting every day. In the meetings. En este caso es plural. I take notes in the meeting every day. Y la número cuatro, ¿cómo sería? Carlos y Mauricio. Answer phone at the reception. At the reception, like this. Okay. Okay, so we got it. So we have, yeah, they don't. So they keep track of financial accounts. Ellos mantienen un récord de las cuentas financieras. We don't advertise the company on the internet. No anunciamos la compañía en internet. I take notes in the meetings every day. Tomo notas de las reuniones cada día. Y Carlos and Mauricio answer phone at receptions. Okay. Okay, so actually this is like one of the most important things about it. Vamos a ver. Vamos a completar esta actividad que está acá. Y vamos a pensar, vamos a volver a recap acerca de las actividades que hacemos. Activities I do. ¿Qué va a hacer acá? Va a tomar las actividades más importantes que usted hace. Va a agregar las actividades más importantes que usted hace en el trabajo. Por ejemplo, ten customers. De las actividades más importantes que hago sería I attend customers, I monitor the staff in the company. Entonces tenemos una de las actividades más importantes de las que realizo, you know, the most important activities. And
Okay. Any questions or doubts? Any questions or comments? Questions for the moment? Questions? No questions. No. No questions. All right. All right, that's okay. Okay, so vamos a ver, alguien que nos comparta su información, que la tenga ya a la mano por cuestiones del tiempo, because of the time is going to be difficult that everybody pass, but at least we can listen to some of you guys. Vamos a ver de nuestros voluntarios, a ver quién se anima a compartirnos la información. Yes. Okay. Only one. A ver. Teacher. Okay. Thank you. Thank you. Go ahead. Activities I do: general report, the customer service every day, get briefing of personnel every day. The report is static every day. I give the feedback for personal every day también. Excellent, Mr. Rivas. Great job. That was really cool. That was excellent. Okay, if somebody else, alguien más? A ver, Mr. Candray. Ready? Yeah, ready. Excellent. I see you like very relaxed. Okay, mister. The some activities I do is I send email to my customer early in the morning. I make to sales report and visit to the customer in the workshop. And I call to my client to offer the new product of the company. And that's it. Excellent. Thank you so much. Great job. Okay. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario más? Por ahí hay algunos que todavía no los he escuchado hablar, así que esta es la oportunidad para que puedan compartir. Yes, teacher. Okay, thank you. Yes. Number one, in changer of speaking is product. I billing is operator. I monitor the caliber and weight of the product. A ver, por ahí, muy bien, palabras muy técnicas, muy interesante. Ahí, Daniel, thank you. Vamos a ver, Trinidad González. Present. Okay, so cuéntenos, what do you do? Okay, yo pensé que lista se va a pasar. No, después, ya casi. Okay. I teach. Great assignment. We work in groups.
We serving work give. I give birth a class. We verify security measures. I evaluation of the student. ATC, ATC, ATC. No, here, teacher. Smith. Teacher, Smith. The microphone. Oh, is... sorry. Estaba viendo que falta, falta el estudiante José Ángel Guardado Urrutia, ¿verdad? Que no está. Entonces, ahí no, le... ¿Está aquí? ¿Dónde está? Claro. ¿Es usted? Sí, claro. Es que aquí aparece José Ángel Guardado. Ah, muy bien. Pero aquí ahí usted le aparece como José Merino, ¿verdad? ¿O no? ¿Me equivoco? Le comento, lo que pasa es que tuve cambio de apellido hace poco. Ah. Por eso no he cambiado todavía. Oh my God. Y yo decía, ven, es que yo vi que decía José Merino, what? Va, entonces, bueno, se queda hoy entonces los 10 minutos. Muy bien, chicos, claro. Vamos a pasar asistencia y pues recordarles siempre trabajar en la plataforma. Muy bien. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present. José David Rivera. Present. Karen Lizeth Menjivar. Karina Yamilet Espinosa. Por aquí se encuentra Catherine Abigail Cuellar. Presente. Ok. Marlene Yamile Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lizeth Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Present. Okay. Thank you guys. Thank you so much for this class. You were fantastic. Tomorrow we will continue studying with this topic. Y seguimos trabajando esta semana con este contenido. O sea que hoy es como que iniciamos estos dos días. Pero vamos a continuar trabajando este contenido. Así que, see you tomorrow, guys, and have a beautiful night to everybody. Y me quedo hoy con Mr. José para poder tener los 10 minutos de refuerzo, ¿ok? Thank you, guys. Have a beautiful night. Good 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 night. Okay, Mr. José, ¿cómo está? Cansado, pero todavía. Yeah, hay todavía energías. Hay poco energía, ya casi, ¿verdad? Muy bien. Yes, I know. Sometimes it's hard. Este día para mí ha sido también súper difícil de actividades, por supuesto, pero motivados y aunque estemos ahí a little tired. Cuénteme su experiencia, cómo se ha sentido en este nivel, cómo ha visto usted su desempeño en este módulo 1. Anteriormente, pues, empecé, debo explicar así, anteriormente había empezado módulo así, pero no como este. Este es más fluido,
más interesante la clase, ¿no? Es bastante abierto. Lo interesante es que aquí nadie se burla de nadie, de otro, ¿verdad? Aquí estamos. No, no, para nada. Bien. Claro, qué bueno. Qué bueno, eso es importante, que podamos ver esos aspectos bastante positivos. ¿Cómo ha visto los contenidos? ¿Ha sentido pues que ha comprendido? ¿Ha tenido dificultades en algún tema que usted diga, mire, la verdad es que no entendí este tema? ¿Cómo ha sido su desempeño? Pues sí, lo he entendido. Lo he entendido porque lo deja claro cuando que en la clase usted lo deja bastante claro, ¿no? Así ya no entendemos ya. Aunque quiera decir, no hay palabras que uno no entiende, ¿verdad? Pero si ahí vamos, aunque sea en el diccionario, como sea, ahí vamos buscando, o le preguntamos a usted cómo se dicen cosas y todo. Pero sí, me ha quedado claro. Excelente, excelente. Me alegra muchísimo porque sí es bastante importante el desempeño, ¿verdad? El desarrollo que vayamos haciendo y que vayamos comprendiendo. Entonces, solo quería, bueno, quería revisar algo rapidito porque... vamos a ver, entonces su apellido es José Ángel Merino Urrutia, pero todavía no he cambiado los nombres, lo que es lo del seguro, porque parezco todavía como guardado Urrutia. Ajá, entonces voy a hacer el cambio aprovechando que está acá. Entonces, cuando dice Ángel Merino, es usted, ¿verdad? Exacto, así es. Vale, entonces vamos a ver aquí. Porque sí, justamente me faltaba su nota. Luego teníamos... bueno, prácticamente solo su nota. Bueno, nos faltaba su nota. Hay una chica que tiene problemas con su plataforma, pero bien. Así que ya salimos de esa duda que yo decía, ¿y quién es? Pero ahí dice Melgar, entonces, pero bueno. ¿Hay algún tema que a usted le gustaría reforzar de los que hemos visto, que usted diga, no, teacher, yo creo que me gustaría que reforzáramos este, o que me explicara brevemente algún contenido, o considera usted, pues, que ha tenido una comprensión clara de los temas? Pues, fíjese que sí, para mí los contenidos están bastante claros, ¿no? Y si hace falta algo, acuérdense que como todo estudiante, uno tiene que también buscar y aprender más, ¿verdad? No solo con lo que el teacher explica, ¿verdad? Exacto, eso sí. Me dice que había estudiado antes en otro nivel, siempre con ISAFOR, había estado... No, fui... ¿En otro lugar? A la Academia Europea, pero ahí sí... Otro lugar, ajá. Es diferente, ¿no? Sí, es pero diferente. No terminé de ir por el trabajo igual. Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, eso es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del uso del simple present para las terceras personas. El tema, por ejemplo, cuando le agregamos es y es para las terceras personas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar el verbo, por ejemplo, si yo digo mix? ¿Cómo podríamos formular una pregunta utilizando mix para las terceras personas? Si yo dijera... Mixes. Ajá. Mixes, right? Entonces, ok, so mixes. Muy bien. Entonces decimos he mixes the materials. Como un pequeño ejemplo del uso de lo que vimos en la clase. ¿Y cómo podría decir yo, por ejemplo, que él repara la bicicleta? ¿Cómo podríamos decir en inglés que él repara la bicicleta? Él. Ajá, él, para tercera persona. Sería... Perdón. El verbo es fix. Fix. Aquí está, mire, fix. Ajá, fix. Fix the repair the... No sé cómo es. Fixes. He fixes the bike. Mire, entonces. The bike. Ajá, entonces vemos he fixes the bike.
él repara la bicicleta. Y si yo, por ejemplo, yo quiero decir que ella enseña inglés, la palabra es teach. Teach. ¿Cómo digo yo que ella enseña inglés? She teach. Speak English. Teach. English. ¿Así? English. ¿Y si, y si termina en CH, qué tenemos que agregarle? Si termina en CH. Uh-huh. ES, teaches, porque termina en CH. Si el verbo termina en una S, una X, una CH, SH o una O, nosotros le vamos, nosotros le vamos a agregar una ES. Ajá, entonces por eso. She teaches English. Ella enseña inglés, miren. Y si, por ejemplo, yo digo que él termina la tarea, el verbo es finish. SH. ¿Cómo digo yo que Juan termina la tarea? ¿Cómo sería eso? Juan termina la tarea. Juan finish the... Finish o le agregamos algo más. Finishes el de ese. Tarea. Homework. Uh-huh. Correcto. Entonces, Juan finishes the homework. Es decir, que él termina la tarea. Muy bien. Y vamos con la siguiente, que sería do. Como digo en inglés. Pues. Do. En este caso, como digo en inglés, que él. Él hace el examen. Usamos el verbo do. Uh-huh. Él hace el examen. Y el verbo es do. He does. Termina en una O. He does the exam. Entonces decimos que él, he does the exam. Entonces vemos que la regla pues nos indica de que nosotros lo usamos, digamos, ES como parte de las reglas. Entonces, esta estructura, como decíamos el día de ayer, era exclusiva para las terceras personas en singular, o sea, he, she, and it. Que le veamos S, IES o ES. En cambio, cuando los verbos, cuando los pronombres son plurales como we, you y they, no le vamos a agregar eso, ¿verdad? Sino que simplemente lo vamos a dejar así. Es decir, solo con el verbo normal, ajá, con el verbo en su forma normal. Entonces, aquí usted puede ver que le agregamos a estas reglas esta estructura. Y aquí podemos observar también, en este caso, el ejemplo, he cleans the window, y aquí están las funciones, y aquí está cries, carry, have, copies, ajá, para terceras personas. Esto es exclusivo para he, she y para it, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veíamos en la clase. Ajá, y también lo que estudiamos este día era exclusivamente para los, vamos a ver, we're gonna go back, ok, este ya es para los demás pronombres, cuando se ocupa you, we, they, I, you, entonces ya acá con estos pronombres, usted se fija de que ya no es necesario agregarle S ni S, nada. A estos pronombres usted no les va a agregar nada de esto. I, you, we, you y they. Entonces, a estos pronombres usted va a ocupar el verbo en su forma normal. Así que está. Ajá, dance, run. Ajá, entonces estos no tienen ninguna modificación. Dance, sleep. Usábamos go, ¿se acuerda? Entonces los verbos van en su forma natural. Fix, porque estos pronombres representan plural, primera y segunda persona. Entonces no se ocupa. Y para negativo usábamos el don't. I don't study English.
No estudio inglés. I don't play video games. No juego videojuegos. I don't dance. No bailo. Don't dance. Entonces, es importante que podamos trabajar esas estructuras. Yo voy a dejar al final de la clase lo que son unos enlaces para que ustedes puedan practicarlos, ¿verdad? Se los voy a dejar en el grupo y usted pueda practicarlos para que pues siga con esa, con la práctica y también con los ejercicios que están en la plataforma. Está bien, claro. Ok. Thank you so much, José, for the help. Muchas gracias, José. And see you tomorrow in classes. Gracias, igual. Thank you. Have a beautiful night. Good night. Good night, you too. Good night.